Una demostración visual no requiere manipulaciones algebraicas ni cálculos complejos, tan solo imágenes que constituyen en sí mismas la prueba. Estas imágenes suelen ser en dimensión 2, porque las páginas de nuestros libros lo son. Algunas utilizan piezas o figuras tridimensionales, pero ¿podemos llegar a visualizar dimensiones superiores? ¿Podemos demostrar teoremas visualmente en la cuarta dimensión? En este vídeo aprenderemos a ver en 4D y nos convenceremos de que esto es posible. Para ello vamos a remontarnos a uno de los episodios más famosos de la historia de las matemáticas, un episodio que atañe al propio Carl Friedrich Gauss. Más bien a Gauss cuando era un escolar de 5 años, pues en su clase de aritmética el profesor les propuso que sumaran los números de 1 a 100 para tenerlos entretenidos, a lo que el joven Gauss respondió casi instantáneamente 5050. ¿Cómo pudo Gauss realizar este cálculo tan rápidamente? Una forma de verlo es a través de una demostración visual. Sumar los números de 1 a 100 equivale a contar cuántos cuadraditos hay en una escalera de base y altura 100. Contar el número de cuadrados de este triángulo puede resultar una tarea complicada y tediosa, pero paradójicamente, contar cuántos cuadraditos hay en dos triángulos idénticos es mucho más fácil. ¿Cómo es esto posible? La razón es que podemos organizar la información de forma más eficiente. Podemos girar uno de estos triángulos y desplazarlo de forma que encaje con el anterior, formando un rectángulo. Contar cuadrados en un rectángulo es tarea fácil, pues solo tenemos que multiplicar el número de cuadrados de la base, 101, por el número de cuadrados de la altura, 100. De este modo tenemos que dos veces la suma de 1 hasta 100 es 101 por 100, que da 10.100. Y dividiendo este producto entre 2, tenemos que la suma buscada es 5.050. Si en vez de sumar los números entre 1 y 100 queremos sumar los primeros n números naturales, la fórmula resultante se obtendría por el mismo argumento y sería n por n más 1 entre 2. Esta demostración visual es muy sorprendente por su eficiencia. Cambiar 99 sumas por tan solo una multiplicación y una división entre 2. Pero también por su sencillez. Nos preguntamos si esta idea tiene análogos en dimensiones superiores. Veámoslo. Si queremos sumar, en esta ocasión, los primeros n números cuadrados, tendríamos que calcular 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y así hasta n al cuadrado. Y esto equivale a contar cuántos cubitos hay en una pirámide de base cuadrada de lado n. ¿Existirá una fórmula sencilla para el número de cubitos de esta pirámide? Seguro que ya no os sorprende si os digo que, aunque esto es difícil, más sencillo es contar cuántos cubos hay en tres pirámides como esta. En efecto, estas tres pirámides podemos girarlas, rotarlas y desplazarlas en el espacio tridimensional para formar un bloque. La idea es que contar el número de cubos en un bloque se reduce a multiplicar sus dimensiones. Pero al realizar esto, vemos que no obtenemos un bloque perfecto, pues la última planta de este bloque tiene dos niveles. Esto es un pequeño inconveniente que se resuelve con un poco de albañilería. Debemos sacar nuestra radial y cortar los cubos de este último piso de forma que podamos encajarlos y conseguir nuestro bloque perfecto, que en matemáticas se conoce como paralelepípedo. Ahora tendríamos que el ancho del bloque es n, el largo n más 1 y la altura n más 1 medio. Por tanto, 3 veces la suma de 1 al cuadrado hasta n al cuadrado es n por n más 1 por n más 1 medio. Y despejando el 3 que multiplica, tenemos una fórmula la mar de sencilla. La suma de los primeros n cuadrados igual a n por n más 1 por n más 1 medio dividido entre 3. El caso siguiente, la suma de los primeros n cubos, también admite una fórmula muy sencilla y sorprendente, que se conoce como el teorema de Nicómaco, en honor al matemático neopitagórico Nicómaco de Gerasa, en cuyas obras se hace referencia. Vamos a dar la demostración visual de este teorema, pues es muy hermosa. En esta ocasión tenemos n cubos de aristas 1, 2, 3 hasta n, y queremos contar cuántos cubitos hay en total. Para ser capaces de sumar estos cubitos de forma eficiente, vamos a descomponer cada uno de estos cubos en sus pisos cuadrados, y si el número de pisos es par, el último lo partiremos por la mitad. Estas piezas las podremos adjuntar a las piezas anteriores formando un cuadrado. Por ejemplo, el cubo de arista 3 lo separamos en 3 pisos cuadrados, y estos 3 cuadrados se pueden adjuntar al cuadrado anterior formando un cuadrado más grande.
el siguiente cubo tiene un número de pisos par, por lo que el último piso ha de separarse en dos piezas también. Estas dos piezas las adjuntamos en los laterales del cuadrado anterior, y los restantes pisos cuadrados se acoplan perfectamente formando un cuadrado mayor. De este modo, para contar el número de cúbitos de los n cubos de arista 1, 2, 3 hasta n, basta contar los cúbitos de este cuadrado, y para ello solo hay que hacer lado por lado, teniendo en cuenta que el lado de este cuadrado es la suma 1 más 2 más 3 hasta n, obtenemos que la suma de los n primeros cubos es precisamente el cuadrado de la suma de los primeros n números. ¡Alucinante! Si analizamos las tres demostraciones visuales anteriores, observamos que si bien las dos primeras son completamente análogas, la tercera, esto es, el teorema de Nicómaco, es bastante diferente. La fórmula sí guarda cierta analogía con los dos casos anteriores, pues si tenemos en cuenta que la suma de los primeros n números naturales se podía escribir como el cociente n por n más 1 entre 2, elevando esta fracción al cuadrado, obtenemos n al cuadrado por n más 1 al cuadrado entre 4. De este modo, la suma de los primeros naturales es un cociente con denominador 2 y dos factores en el numerador. La suma de los primeros n cuadrados es un cociente con denominador 3 y tres factores en el numerador. Y la suma de los n primeros cubos es un cociente con denominador 4 y 4 factores en el numerador. Pero la primera demostración era en 2D y tenía denominador 2. La segunda demostración visual era en 3D como el denominador. Sin embargo, la demostración que hemos visto del teorema de Nicómaco no transcurre en la misma dimensión que el denominador. ¿Seremos capaces de dar una demostración del teorema de Nicómaco en 4D? ¿Es posible dar una demostración en dimensión 4 tomando 4 pirámides de hipercubos 4 dimensionales que generalicen las dos demostraciones anteriores? ¿Tenemos alguna forma de ver la cuarta dimensión que nos permita seguir adelante con nuestro proyecto? La respuesta es sí, pero para entenderlo tenemos que pensar cómo podría ver un objeto tridimensional un ser de un universo plano. Vamos a entender la pirámide tridimensional como si fuésemos seres de Planilandia, que solo pueden visualizar dos dimensiones. En vez de observar la pirámide completa, podemos hacer una radiografía en 2D de la pirámide, de forma que cada cubo sea escaneado una única vez. De este modo, en vez de contar cuántos cúbitos hay en una pirámide de dimensión 3, un ser de Planilandia puede contar cuántos cuadrados hay en sus radiografías planas, y el número total es el mismo. Si empezamos por el piso más alto, tendríamos una primera fotografía formada por un cuadrado solitario. Seguimos con el piso inferior y tendríamos 4 cuadrados, esto es, 2 al cuadrado. El piso inmediatamente inferior nos proporcionaría una fotografía de 3 al cuadrado, esto es, 9 cuadraditos, y así sucesivamente hasta llegar a n al cuadrado cuadraditos. No es ninguna sorpresa que haya tantos cubos en la pirámide como cuadrados en estas secciones, pues precisamente el número de cubos de la pirámide era la suma de los primeros n cuadrados. A esta colección de cuadrados la llamaremos las secciones principales, que no es otra cosa que lo que se conoce en dibujo técnico como planta de nuestra pirámide. La ventaja de nuestra técnica de escáner es que no existe una única forma de hacer una radiografía 2D a la pirámide 3D. Podemos hacer un escáner de perfil a la pirámide. ¿Qué secciones obtendremos en este caso? La primera radiografía, en este caso, es precisamente un triángulo de base y altura n, que coincidía con la suma de los primeros n números. La siguiente radiografía es el mismo triángulo, pero truncado, de modo que ha perdido el piso superior. Las siguientes radiografías nos van dando todos los triángulos truncados. A estas secciones formadas por triángulos truncados las llamaremos las secciones secundarias, que se corresponden con el perfil de la pirámide. Pero eso sí resulta un tanto sorprendente, dado que el número de cuadrados de estas secciones ha de coincidir con el número de cubitos de la pirámide, ambos han de ser iguales entre sí. Estamos afirmando que la suma de los primeros n cuadrados es igual a la suma de los primeros naturales truncados. Pero aunque este vídeo es sobre demostraciones visuales, me vais a permitir que veamos este teorema también de forma algebraica. Queremos ver que la suma de los números triangulares truncados coincide con la suma de los primeros cuadrados. Pero si hacemos estas sumas, en vez de ordenadamente en forma horizontal, de forma vertical, tenemos que 1 es lo mismo que 1 al cuadrado, 2 veces 2 es lo mismo que 2 al cuadrado, 3 veces 3 es 3 al cuadrado,
y así hasta n veces n, que es n al cuadrado, y el teorema queda demostrado. La ventaja de esta versión algebraica es que permite extenderlo a dimensiones superiores y ver que la suma de los cubitos de las pirámides truncadas, esto es, la suma de los primeros n cuadrados y las sumas sucesivas perdiendo cada vez un término, es igual a la suma de los primeros cubos. En efecto, si sumamos verticalmente, 1 al cuadrado es lo mismo que 1 al cubo. 2 veces 2 al cuadrado es 2 al cubo. 3 veces 3 al cuadrado es 3 al cubo. Y así hasta n veces n al cuadrado, que es n al cubo. Esto va a ser de gran importancia para demostrar nuestro teorema de Nicómaco en 4D. Pero antes de ponernos a ello, vamos a entrenarnos con nuestra técnica de secciones y vamos a ver la demostración de la suma de los primeros n cuadrados usando tres pirámides tridimensionales como si fuéramos seres de Planilandia. Acordaos que para ello girábamos nuestras pirámides y las encajábamos formando un bloque al que teníamos que hacer cierta labor de bricolaje. Este bloque era una figura en dimensión 3, al que vamos a hacer nuestro escáner 2D para obtener la misma información, pero en dimensión 2. Vayamos a ello. Empecemos visualizando tan solo una de estas pirámides, la azul. Si hacemos una radiografía eligiendo una dirección, obtendremos secciones secundarias en todos los casos menos en uno. De este modo, obtenemos las secciones secundarias de la pirámide azul, que como ya sabemos, son triángulos truncados. Si añadimos una segunda pirámide y volvemos a escanear la figura, tendremos los mismos triángulos truncados que antes, a los que añadiremos unos nuevos triángulos truncados rojos. Un detalle de gran importancia es que la primera de estas secciones coincide con la demostración visual de la dimensión anterior, esto es, con la suma de los primeros n números usando dos triángulos. Las siguientes secciones serán idénticas a la primera, pero truncando los triángulos un piso más en cada sección. Como vemos, este truncamiento va dejando libre un espacio que tiene forma casi cuadrada. Finalmente, si añadimos la tercera pirámide, estará orientada de forma que las secciones serán ahora principales y darán, por tanto, lugar a cuadrados. Estos cuadrados van ocupando el espacio libre que van dejando los triángulos truncados. Y al no ser del todo cuadrado, tenemos que dichos cuadrados sobresalen. Precisamente esta era la razón por la que era necesario hacer una labor de albañilería para ajustar estos cuadrados salientes. Pero en nuestras secciones, que podemos ver como puzzles dos dimensionales, esta parte se ve incluso más clara, pues lo que tenemos que hacer es recortar las piezas de la primera fila e intercambiar piezas entre la primera y última sección, segunda y penúltima, etc. De esta forma obtenemos rectángulos idénticos, para los que el largo del bloque coincide con la base de los rectángulos, la altura del bloque coincide con la altura de los rectángulos. Pero, ¿cómo se interpreta el ancho del bloque en nuestras secciones 2D? En efecto, el ancho del bloque coincide con el número total de rectángulos, pues hay tantas secciones, y por tanto tantos rectángulos, como longitud del bloque en la dirección en la que hacíamos las radiografías, esto es, el ancho del bloque. En definitiva, el número de cubitos en tres pirámides tridimensionales se obtiene multiplicando n, el número de rectángulos, por sus bases y alturas, esto es, n más 1 y n más 1 medio. Y de aquí se obtenía nuestra fórmula despejando el 3. ¡Perfecto! Ya estamos entrenados para entender la demostración visual del teorema de Nicómaco en 4D. Recordemos que dicho teorema nos da una fórmula para la suma de los primeros n cubos. Esto es, queríamos contar cuántos cubitos hay en una colección formada por un cubito, un cubo de arista 2, otro de arista 3 y así hasta un cubo de arista n. Pero, ¿por qué pensáis que hemos coloreado estos cubos de un mismo color? En la demostración clásica del teorema de Nicómaco, los cubos los coloreábamos de diferentes colores por una razón. Se trataba de diferentes objetos que se descomponían en piezas más pequeñas para formar una especie de tapiz cuadrado. En nuestro teorema de Nicómaco 4D, los diferentes cubos son de un único color porque en realidad son el mismo objeto. Se trata en su conjunto de una pirámide de dimensión 4 vista a través de sus secciones principales 3D. Pero además de las secciones principales, podíamos ver una pirámide por secciones secundarias. La primera de estas secciones 3D de la pirámide 4D es precisamente una pirámide 3D. Y las siguientes secciones eran pirámides truncadas. En efecto, habíamos visto de forma algebraica que la suma de cubos, que son las secciones principales de la pirámide 4D,
coincidían con las sumas truncadas de cuadrados, que son las secciones secundarias de la pirámide 4D. Contar el número de hipercubitos de una pirámide 4D puede ser una tarea difícil, pero esto puede simplificarse si en vez de una pirámide 4D, tomamos 4. Pero como estábamos trabajando con secciones, empezamos tomando 3 pirámides vistas en sus secciones secundarias 3D. La primera de estas secciones es exactamente la demostración visual de la suma de potencias en la dimensión inferior, justo como ocurría en la demostración 2D de la suma de cuadrados que ya vimos. A continuación, el mismo movimiento de piezas lo realizamos en todas las secciones con pirámides truncadas, y lo que obtenemos son bloques en los que va quedando un hueco casi cúbico cada vez mayor. En estos huecos es donde encajamos nuestra cuarta pirámide 4D, vista en sus secciones principales. Estas secciones principales eran cubos y por tanto encajan de forma casi perfecta en los distintos huecos. Como han quedado un poco fuera de la pieza, ahora es cuando tenemos que hacer la labor de albañilería para arreglar estos bloques. En la última sección separamos la plancha cuadrada N por N que sobresale. En nuestra imagen N es 4, por lo que tenemos un cuadrado 4x4, que separamos en barras de longitud 4. Y ahora observamos que en cada sección hay un espacio de longitud 4 libre, que aparecía porque el piso superior de los bloques no estaba completo. Es en cada uno de estos espacios donde iremos encajando las barras de longitud 4. El resultado de esta operación de encaje es que la última sección ya es un bloque perfecto, y tenemos que seguir trabajando con las restantes secciones. En la penúltima sección tenemos una plancha cuadrada 3x3, que sobresale del hueco. La separamos del bloque y la dividimos en 3 barras de longitud 3. En las restantes secciones vemos un espacio de longitud 3 vacío, en la que encajaremos nuestras 3 barras. De esta forma observamos que la penúltima sección ya es un bloque perfecto, y tendremos que proseguir del mismo modo con cada una de las secciones. En la segunda sección tenemos una plancha cuadrada 2x2, que se divide en 2 barras de longitud 2, que se acoplan a la primera y segunda sección. Y finalmente, en la primera sección, tenemos un cubito que sobresale y un hueco por rellenar. Una vez encajado este último cubo, tenemos n bloques en 3D, de idénticas dimensiones. Largo n más 1, ancho n, alto n más 1. Y como en total hay tantos bloques como secciones, esto es n, para contar los hipercubitos de 4 pirámides 4D, o lo que es lo mismo, calcular 4 por la suma de los primeros cubos, basta con multiplicar n al cuadrado por n más 1 al cuadrado. Y para llegar a la fórmula conocida, basta con despejar el 4. Os preguntaréis qué ocurre en dimensiones superiores. Este problema, el de sumar las potencias de los primeros naturales para cualquier exponente, tiene una fórmula, que se conoce con el nombre de fórmula de Volhaber, en honor al matemático alemán Johann Volhaber, quien estudió los casos hasta el exponente 17. Sin embargo, la fórmula general se debe a Jacob Bernoulli y se publicó en 1713 en su obra póstuma Ars Conjectandi. De hecho, los números que se utilizan en dicha fórmula se conocen como números de Bernoulli y aparecen en infinidad de partes de las matemáticas. Tanto es así que la pionera de la computación, Ada Lovelace, dedicó nada menos que el primer programa de la historia precisamente al cálculo de dichos números. La fórmula de Volhaber se demuestra de forma puramente algebraica. Pero ¿seremos capaces de demostrar más casos en dimensiones superiores de forma visual utilizando nuestra técnica? En dimensión 5, la fórmula de Volhaber puede escribirse del siguiente modo. Y aparece en el numerador un factor misterioso, irreducible en los racionales y cuya explicación visual se ha resistido a la comunidad matemática. Si estás interesado en conocer la explicación visual de este factor irreducible misterioso, suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes. ¡Hasta luego!